Siempre me he preguntado qué me sucederá después. Mi futuro no es muy prometedor. Qué lío, ¿no? ¿Y eso a quién coño le importa? Yo no lo sé. Bueno, a mí sí. Yo no sé si esta vida es todo el tiempo que se nos ha otorgado, y ojalá que no lo sea. Es que yo tampoco sé si quiero vivir esta vida. Es un charco pequeño y sucio donde se refleja un cartel rojo de neón. Y en el fondo estoy yo sin ahogarme, porque lo único que me mantiene con vida es la rabia. ¿Y si la muerte no es el fin? ¿Y si me tocara vivir otra vez y encontrar esa felicidad en un pantano movedizo de una galaxia X y... Eso no suena muy atractivo ni interesante. Por eso siempre, siempre me molestó que me enseñaran que la felicidad existe, que se puede encontrar, que la puedo tocar, y yo lo creí. Suena tan estúpido y cursi, pero es así. Yo lo creí. Y pasé viviendo en un futuro, deseando por encontrarme la felicidad a la vuelta de la esquina o en una estación del metro. Y allí descubrí que no me enseñaron la muerte ni el desprendimiento. Los vagones de ese metro. El olor a sal antiséptica junto a las cuchillas afiladas para arrancar a un hijo. El sarcoma de Kaposi. Las muñecas cortadas. El olor a carne podrida. Y la carne colgando de un hueso. Y eso es la felicidad, porque es lo único que existe, coño. A veces quisiera estar despierta solo a medias, porque yo no sé si puedo aguantar. No puedo aguantar el miedo. No sé nada. Siento que estoy viviendo en un futuro que ya no es lo que debía ser. Bueno. Sí sé algo. Sé que hoy me gradúo y que mañana seré desempleada. Eso sí lo sé. Y también sé que tengo que sacarle el sabor amargo a esta confesión, porque es tan trágico todo lo que acabo de decir, y más cuando se supone que se está comenzando a vivir. Y tan la crisis. Y también que hoy me descubrí frente al espejo, dándole forma a una mentira. Y deseosa por saber qué me depara el futuro.